Desde la Tierra Oriental llegó Canemite para proteger tus cultivos de palto. Con Canemite ya no podrá escapar la arañita. A Canemite nada se le escapa. Canemite es un acaricida con buen efecto de choque. Canemite, excelente residualidad para el control de la arañita. Con Canemite, controla todos los estadios de la arañita. No tienen resistencia cruzada reportada con otros acaricidas. Canemite, un guerrero contra la arañita. ¿Escucha? Sí, Juan Carlos. Bueno, buenas tardes, estimados amigos. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente a una nueva sesión de estas que nos, pues, tenemos siempre, pues, programadas para poder tocar temas importantes. Hoy día vamos a tocar un tema, pues, muy importante, bastante relevante para un cultivo que se viene desarrollando de una manera importante en el país, tanto en el sur como en el norte. Y tiene que ver, pues, con experiencias en el uso de aceites en el cultivo de uva de mesa. Este tema va a ser abordado por nuestro expositor, el ingeniero Juan Carlos Briñardelo. Juan Carlos tiene una maestría en viticultura de la Universidad de Davis, en California. Además, es gerente de la empresa Viticultura. Es un consultor en viticultura también. Y es también profesor invitado de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Pues tiene mucha experiencia en el manejo de uva, en el manejo de vid. Y hoy día vamos a conversar con él acerca de las experiencias en el uso de aceites, enfocado básicamente en el manejo de oidium y también de otros problemas fitosanitarios importantes en este cultivo. El esquema que vamos a manejar para la presentación, pues, es un esquema en donde inicialmente Juan Carlos va a empezar con su presentación. Luego vamos a tener unos minutos para poder conversar acerca de Trite, que es la herramienta que Bayer maneja como esa propuesta dentro de, pues, la gama de aceites que tenemos en el mercado, en donde hablaremos de forma muy puntual de las características más importantes de Trite. Y luego tendremos la ronda acostumbrada de preguntas. Los invito a todos ustedes, estimados amigos, que durante la presentación, pues, nos vayan haciendo llegar las preguntas a través del Facebook de AgroBayer Perú, para que al final podamos nosotros,
junto con el ingeniero Juan Carlos Briñardello, atender y absolver todas esas dudas, todas esas preguntas acerca, pues, de todo lo que tiene que ver con este tema importante, ¿no? Bien, sin más preámbulo, le doy la bienvenida al ingeniero Juan Carlos Briñardello. Juan Carlos, buenas tardes. Y pues el auditorio es todo tuyo. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, se te escucha. Sí, ya. Así es. Perfecto. Bueno, ante todo, mis agradecimientos a la empresa Bayer por esta invitación para exponer acerca de mis experiencias en el uso de aceites agrícolas, particularmente Tritec, en el manejo y control de plagas de la vid. Esta charla se va a centrar principalmente, que es donde más experiencia tengo, es el uso de aceite para el control de oidio en la vid. Sin embargo, también mencionaremos algunas otras plagas, y particularmente insectos, incluso enfermedades que pueden ser controladas con el uso de aceites agrícolas. Como vamos a centrarnos en el tema del oidio, voy a compartir con ustedes una charla sobre control de oidio que hice hace algún tiempo para atrás y que he ido actualizando con los años. Disculpen un segundo. Charlas técnicas. Control de oidio. Perfecto, entonces acá tenemos esta charla. Voy a hablar acerca de control de oidio. El tema del uso del aceite pues se enmarca dentro del tema de control de oidio. Griffis Senecator, en el caso de la vid. Los motivos por los cuales el oidio se ha convertido en el Perú en una enfermedad difícil de manejar, puesto que eso es un tema que se ha venido agravando con el tema de los años, es que, en primer lugar, considero que es que se aplica cuando el patógeno ya está presente. El oidio debe de ser controlado de forma preventiva. Tenemos tolerancia cero para el tema del oidio y no debemos estar esperando que el oidio se encuentre presente. Y aquí es donde justamente el aceite juega un rol muy efectivo, y es que como producto curativo es extraordinario, ¿no? O sea, ciertamente uno no debe de esperar a tener oidio para controlarlo, para hacer aplicaciones. Siempre se debe aplicar de forma preventiva, pero realmente a veces siempre se nos cocinan cosas, siempre se nos pasa, siempre puede haber una aplicación equivocada, siempre puede fallar un tractor, en fin, lo que fuera. Una máquina, el tractorista se salteó una línea. Muchas cosas pueden pasar, no vivimos en un mundo perfecto. Y en ese sentido, el oidio, digamos, no perdona los errores y se mete. Y es ahí en donde el aceite juega un rol muy, muy importante, porque como curativo, una vez que está presente, es un producto excelente. Por otro lado, en segundo lugar, dice falta o indebida rotación de fungicidas. Y aquí nuevamente es donde entra el oidio, el aceite. El tema de la rotación de fungicidas es necesaria porque, como vamos a hablar más adelante, se pueden desarrollar resistencias a los diferentes fungicidas. Sin embargo, el modo de acción o los múltiples modos de acción que tiene el aceite no permite, es tan agresivo y mata tan rápido por una combinación de diferentes mecanismos, particularmente físicos, que no se puede, no hay una resistencia hasta el día de hoy desarrollada al tema de los aceites. Entonces, dentro de los esquemas de rotación, el aceite entra muy bien, porque incluso aunque hagamos un uso excesivo del aceite, excesivo entre comillas, digamos en caso que lo decidiéramos usar, digamos, de manera muy frecuente, no se puede desarrollar resistencia al aceite de la misma manera como el oidio tampoco puede desarrollar resistencia al tema al azufre. Entonces es otro motivo por el cual dentro de esquemas de rotación y tratar de evitar el desarrollo de resistencias, el aceite entra muy bien y muy a la mano, ¿no? Se aplica en dosis menores a lo recomendado. Esto muchas veces pasa con algunos fungicidas. Vamos a hablar un poquito más adelante acerca de las dosis adecuadas, cuánto es muy poco, cuánto es lo correcto de aplicar este aceite. Vamos a hablar de eso un poquito
poquito más adelante. No hay la debida cobertura y o penetración de los fungicidas al interior de la canopia. Este es un tema que para el tema del aceite también es sumamente importante porque es un producto de contacto, ¿ya? Esto es una cosa que es importante resaltarla. No es un producto sistémico y en ese sentido la cobertura del aceite es fundamental. Las viñas pueden ponerse muy densas en algunos casos. Como vamos a hablar más adelante, hay este, digamos, efecto libro que se abra, que las hojas se pueden pegar unas a otras, o incluso para el momento de llegar al racimo, a veces uno hace las aplicaciones y se moja un lado del racimo y no se moja el otro. Entonces, la cobertura cuando se aplica aceite es sumamente importante porque es un producto netamente de contacto, ¿no? Se aplica a productos equivocados en los momentos equivocados, y esto básicamente se aplica, digamos, a otros productos que pudiesen haber que no necesariamente sean los más adecuados y el oído se empiece a desarrollar, ¿no? Todo esto conlleva a generar resistencias a los fungicidas y esto hace, digamos, que el manejo sea mucho más difícil y costoso cuando se trata del oído. Hay el tema de las clasificaciones de SPRAC, ¿okay? Ahí hay la página web en la cual van a poder encontrarlos y normalmente siempre va a ser necesario utilizar, digamos, diversos fungicidas para control de oído. Si bien, como he mencionado, no se va a desarrollar resistencia de parte del oído al tema del aceite, por otros motivos que vamos a hablar más adelante, es recomendable rotar. Y para poder saber rotar, es conveniente poder tener acceso a esta lista FRAC y ver qué productos pertenecen a las mismas familias. Y es importante a la hora de rotar, no solamente rotar entre diferentes marcas, sino entre diferentes tipos o familias de fungicidas para evitar de esa manera el desarrollo de resistencias. Por otro lado, ahí está el enlace que se los dejo de los productos permitidos por SENASA, ¿okay? Tenemos que aplicar siempre productos que sean permitidos y registrados para la VIC, ¿okay? De acuerdo a las legislaciones, y ahí pongo el enlace, ¿okay? Acá hay una lista de productos, diferentes fungicidas, muchos de ellos, Bayer tiene muchos diferentes productos, algunos ejemplos están acá, y aquí he puesto en diferentes colores las diferentes familias que hay o grupos dentro de la clasificación FRAC de productos para el control de oído, y dentro de estos grupos, digamos, está ciertamente el aceite. Como he mencionado anteriormente, es muy importante rotar y rotar no entre productos de diferentes marcas, no simplemente entre diferentes ingredientes activos, sino entre diferentes familias. Se entiende que todos los productos que tienen pertenecen a una misma familia tienen un mismo modo de acción. Entonces, el desarrollo de resistencias se genera a partir de determinados patógenos que no sucumben o no mueren a ese modo de acción. Entonces, después de eso, todos los otros ingredientes activos que se apliquen, que tienen el mismo modo de acción, los patógenos, porque esto no es algo que aplique exclusivamente al oído, sino es una cuestión genérica para los patógenos, digamos, tolerarían esos diferentes fungicidas que a pesar que puedan tener diferentes ingredientes activos, van a pertenecer a la misma familia y van a tener el mismo modo de acción, o sea, el mismo mecanismo a través del cual, digamos, se elimina al patógeno. El control de resistencias es importante, y acá, como lo he mencionado, si bien nos centramos en la charla en el tema del aceite, no vamos a poder aplicar aceite, digamos, todo el tiempo. En la parte, digamos, finales de la campaña, es un producto de contacto, de repente hay momentos en las canopias se ponen demasiado densas y ya no sería el producto más adecuado por ser un producto de contacto. Yo lo recomiendo particularmente en las etapas iniciales, cuando las canopias no son tan grandes y tan vigorosas. Entonces, en ese sentido, vamos a tener que alternar el uso de aceite con otros productos. Perfectamente se puede alternar con azufre y con una infinidad se puede alternar con muchísimos otros productos. Entonces, como dice ahí, digamos, los controles de resistencia, las recomendaciones son que se deben de rotar fungicidas de diferentes grupos. Esta recomendación es recomendable no utilizar más de dos veces un mismo producto durante la campaña, dos veces seguida. No se debe hacer dos aplicaciones consecutivas de los fungicidas que están en los grupos 1, 11 y 17.
¿no? Para los grupos 1, 11 y 17 pueden regresar a la charla, al gráfico anterior o ir a la lista FRAC, que ahí van a poder ver, digamos, cuáles son los ingredientes activos que están en las listas que son los grupos que estoy indicando. Para reducir el riesgo, digamos, de desarrollo de resistencias, es recomendable empezar el control de oídio con fungicidas de múltiple modo de acción, como el grupo NC, ¿no? O mezclar diferentes tipos de fungicidas. En ese sentido, digamos, el aceite cae muy a la mano para empezar con el pie derecho, ¿no? No se debe aplicar dosis menores a las recomendadas en las etiquetas, ni menos ingrediente activo por hectárea. Es recomendable usar el rango máximo indicado en las etiquetas, particularmente si usan estribulinas. Se debe limitar en lo posible el número de aplicaciones. Cuanto más aplicaciones se haga, más posibilidad existan que se desarrollen resistencias, ¿no? Entonces es muy importante tener los ciclos, la cantidad de vida, que van muy ligados a la temperatura. En zonas más calientes, el ciclo de vida del oído se hace más corto y ciertamente se hace necesario aplicar más seguido. Pero aún así todo, digamos, hay que buscar de aplicar lo mínimo necesario. Las aplicaciones para control de oído deben hacerse de manera preventiva. Esto lo mencioné al inicio de la charla. No esperamos a tener oído para de esa manera hacer aplicaciones. Siempre las hacemos aplicaciones de forma preventiva. Una vez más, dentro de los productos que van a poder controlar el oído una vez que se encuentra presente, en mi experiencia no hay nada mejor que el aceite. Ese es el motivo principal por el cual lo uso desde hace muchos años. Y es en buena parte el motivo de esta charla. Es realmente bueno para controlar oído una vez que se encuentra presente. La contraparte de esto es que es un producto de contacto, entonces la cobertura tiene que ser mucho mayor, ¿no? La mayor parte de los fungicidas, con excepción de los aceites y algunos otros, ya son más modernos que las poliocinas que mencionó ahí, tienen normalmente son de carácter preventivo, ¿no? Cuando se produce una infección, se debe descontinuar el uso de fungicidas de bajo impacto, ¿no? Como azufres, agentes, que se decían aceites, agentes de control biológico, bicarbonato de potasio y otros inductores de defensa, porque digamos, son lo que se consideran productos blandos. Cuando se produce una infección, se debe evitar usar fungicidas de alto riesgo de desarrollo de resistencia. Es recomendable utilizar mezclas de fungicidas o, en su defecto, digamos, perfectamente podrían utilizar aceites, ¿no? Con excepción de aceites agrícolas y azufre, la capacidad de control de las fungicidas es directamente proporcional a su capacidad para desarrollar resistencias. Entonces, esto es una cosa un tanto lamentable, que muchos productos que en principio son muy buenos, normalmente estos productos con más facilidad tienden a seleccionar por el desarrollo de resistencias. Y eso no sería el caso de los aceites como el Tritec o los azufres, porque son productos que son multimodales, tienen múltiples modos de acción para controlar el oído, ¿no? Los esfuerzos de control de resistencia se deben hacer, digamos, en gran escala, debido a que la capacidad de los patógenos a ser movidos por el aire y por el viento de una viña a otra, digamos, se mueve con mucha facilidad. En ese sentido, no sirve mucho que uno haga un muy buen trabajo, particularmente en el tema de control de resistencias o el tema de control de oído, en términos generales, si su vecino y tiene la desdicha de tener un vecino que no haga un buen trabajo, pues entonces, digamos, los patógenos se van a mover y las resistencias que se desarrollan en una viña y en un lugar fácilmente se van a mover a otras. Eventualmente se podrían mover a lo largo de todo de un valle y eventualmente se podrían mover, digamos, a lo largo de toda la costa del Perú. Es una cuestión de tiempo. Prácticas, digamos, culturales que ayudan en el caso de la uva de mesa para el control de oído, digamos, son varias. El uso adecuado, digamos, de la formación de la vid, el tema de los desojes, la rotación, la rotación de fungicidas no es propiamente dicho, digamos, un control cultural, pero ciertamente, digamos, es parte necesaria, como lo había mencionado. La eliminación de laterales, eliminación de feminelas, el tener una canopia bien balanceada, que por un lado queremos una canopia lo más grande posible para tener, digamos, la mayor capacidad fotosintética, pero por otro lado queremos tener una canopia ventilada, normalmente queremos abrir ventanas, queremos un ambiente, digamos, que entre una moderada cantidad de luz, no queremos que entre demasiado, porque podría producir quemadura de la fruta.
Y por otro lado, no queremos canopias demasiado oscuras porque eso sería propicio para el ingreso de oidio, ¿no? Entonces, como dice ahí la conclusión, todas las labores que permitan una adecuada circulación del aire y penetración de la luz, digamos, van a ser una buena cobertura de los fungicidas, que eso también es algo también importante, el tema de los desojes. Esto es sumamente importante, sobre todo cuando se utiliza aceite, porque una vez más, es muy importante enfatizar que el aceite es un producto, digamos, de contacto. Entonces, en ese sentido, si uno quiere usar aceite, tiene que hacerse una canopia que esté bien manejada, una canopia balanceada, si las aplicaciones que van dirigidas a los racimos, particularmente en la etapa inicial, deben de haber desojes, porque si la canopia es muy densa y hay, digamos, muchas hojas y particularmente hojas que obstruyan, digamos, los racimos, entonces el resultado no va a ser bueno, ¿no? Aquí tenemos algunas fotografías, simplemente plantas podadas al inicio de la campaña. Podría haber situaciones de oidio que se queda una situación de dormancia en el interior de las yemas. El oidio tiene la capacidad, digamos, que afecta a esta campaña y puede invadir las yemas. Si bien no las va a matar, se mantiene en un estado latente. Y de ese ser el caso, podrían producirse infecciones muy temprano en la campaña siguiente. Entonces, es recomendable, si es que ha tenido oidio y tiene cicatrices y marcas de oidio en los cargadores de la campaña siguiente, hacer aplicaciones muy tempranas. Entonces, las aplicaciones muy tempranas con aceite tienen que ser muy efectivas, pues, porque la cobertura es muy sencilla. Digamos, no hay nada que te obstaculice. Como lo pueden ver en la foto, los brotes pequeños, cuanto más pequeños son los brotes, mejor y más conveniente es la cobertura. Y digamos, son las etapas, digamos, al inicio de la campaña particularmente es el momento más recomendable para hacer las aplicaciones, ¿no? El tener canopias, digamos, abiertas, ventiladas, siempre va a favorecer a tener menos problemas de oidio. Ahí pueden ver en la fotografía el desoje que se ha hecho para que de esa manera podamos tener una buena penetración. Esto es, una vez más, lo voy a repetir y lo voy a repetir porque es fundamental. El aceite, tengo muy buenas experiencias con el tema del aceite, pero la cobertura es fundamental. Más fotografías, simplemente de viñas expuestas, digamos, tiene que haber muy buena exposición de los racimos. Más fotos, ¿no? Más fotografías, digamos, que se muestran los racimos expuestos. No hay ningún problema de aplicar aceite sobre los racimos, sin embargo, hay que tener ciertos cuidados, ¿no? Hay que tener cuidado de no tener grandes depósitos, o nada significativo de temas de polvos, porque podría producir escurrimiento y podría producir un manchado. No hay problema en alternarlo con el azufre. Normalmente, lo que yo, digamos, recomiendo como una... Puede ser un poco menos, pero digamos, lo recomendable sería que no hayan menos de 5 días entre una aplicación de azufre y una aplicación de aceite. Siempre se ha escuchado decir, digamos, en el pasado, entiendo que había muchos temas de incompatibilidad entre el azufre y los aceites, y la gente siempre tenía que tener mucho cuidado con que las aplicaciones entre unos y otros, digamos, guarden distancias. Recuerdo haber leído cosas que, digamos, citaban que en el pasado eran de 2 semanas de distancia. En mi experiencia con el Tritec, digamos, y los aceites agrícolas modernos, por decirlo de alguna manera, que se utilizan hoy en día, yo aplico, digamos, 5 días, 5 días de diferencia entre una aplicación de azufre y una aplicación de aceite, y no hemos visto ningún problema. En principio tampoco debería haber necesidad de tener que aplicar en menos de 5 días, volver a aplicar para controlar oidio, si es que lo ha hecho de manera preventiva. Si es un tema curativo, ciertamente no debería estar aplicando azufre. Uno no va a aplicar azufre cuando tiene el oidio presente. El azufre es un producto muy bueno, pero debe aplicarse siempre de forma preventiva. Entonces, con respecto al tema de la fruta, es recomendable aplicar el aceite en gotas finas. No quiere... para que haya una mejor cobertura, una vez más, enfatizo el tema de la cobertura. Lo último que queremos es tener oidio en las bayas.
Entonces, mientras que las bayas están verdes antes del envero, digamos, el aceite camina muy bien y funciona bastante bien. Después del envero, hay que tener ya un poco más de cuidado, y vamos a hablar de esto un poquito más adelante, porque digamos, puede producir un efecto de deshidratación en las bayas, y lo recomendable, diría yo, es aplicarlo, digamos, hasta el envero. Además de eso, del envero en adelante, el oidio normalmente ya no es un problema. A partir de 12, 13 bricks, las bayas se vuelven inmunes al oidio y normalmente uno ya no tiene necesidad de controlar oidio una vez que la fruta llega a 12, 13 bricks. En estricto rigor es 12, pero bueno, todas las bayas, digamos, no van a estar en 12, entonces yo normalmente uso como regla el 13 para de esta manera poco cuidarme, cubrirme en salud. Las hojas ya son maduras, normalmente ya no tenemos una canopia, digamos, en activo crecimiento, y no hay necesidad, digamos, en principio de aplicar, digamos, controlar oidio una vez que la fruta llega a 13 bricks. Habiendo dicho eso, entiendo que existen algunas variedades, de repente algunas zonas en las cuales el oidio puede ser muy agresivo y algunas variedades, en las cuales los raquis de algunas variedades pueden ser muy susceptibles y los productores estén en la necesidad de continuar, tener que continuar aplicando básicamente para controlar oidio en el raquis. No es mi experiencia, yo estoy ubicado en la zona de Nazca y he producido a lo largo de mi vida acá, digamos, diversas variedades, 6, 7, 8 variedades, por otro lado he tenido muchos ensayos con diferentes variedades y yo no aplico pasado 13 bricks, no tenemos, digamos, problemas de oidio en el raquis. Pero entiendo que hay otras variedades, recuerdo unos productores haber comentado que, por ejemplo, la variedad Red Flow, digamos, el raquis es bastante sensible al tema del oidio y tiene que sentirse la necesidad de continuar aplicando. Y en ese tipo de situaciones, digamos, yo ya no recomendaría el tema del aceite, he tenido malas experiencias aplicando aceite ya tarde en la campaña, no por temas de oidio, porque como les digo, ya no es necesario, por lo menos para mí no es necesario en la zona donde me encuentro ubicado. Pero, cosa que vamos a mencionar un poco más adelante, ciertamente el oidio nos ayuda con una serie de otras plagas, digamos, la mayoría de los insectos, por el efecto físico y un efecto de ahogamiento, digamos, pueden ser controlados con aceite. Entonces, incluso, digamos, en programas, en rotaciones, productos para controlar para trips, mosca blanca, ácaros, áfidos, digamos, todo ese tipo de cosas es conocido, no solamente por el caso de la vid, sino para diversos cultivos. Los aceites trabajan digamos, de forma bastante efectiva, una vez más también sin el desarrollo, sin la capacidad de desarrollar resistencias, porque los mecanismos de control son físicos, digamos, no fisiológicos. Entonces, en algunos casos, digamos, creo recordar particularmente para el tema de trips, he aplicado aplicaciones de aceite después del envero y a veces las bayas se ponen blandas, no sería recomendable. Cuanto más se acerca a la cosecha y a la maduración, es menos recomendable utilizar aceites porque puede generar algunos problemas. Antes de eso, si lo aplica, como he dicho, con gotas finas y no tiene mucho escurrimiento y hay buena cobertura, yo lo he aplicado con bastante éxito, digamos, cuando las bayas están verdes y, digamos, y son duras, ¿no? Control genético simplemente es un tema a mencionar, digamos, que existen todos los programas de desarrollo de nuevas variedades, están desarrollando variedades que eventualmente con el paso de los años, no sé en cuántos años, pero es un tema que se viene trabajando desde mucho, vamos a tener variedades, digamos, digamos que van a ser resistentes al oidio, pero eso no es el caso por el momento, o hay muy pocas, digamos, ¿no? El control de oidio, digamos, en post cosecha, pre cosecha, digamos, ya digamos, lo he mencionado, el tema de post cosecha, digamos, ya no es necesario aplicar, salvo que hayan tenido situaciones muy complicadas. Cosecha, pueden hacer si es que ha tenido problemas en la campaña pasada, eso lo mencioné hace unos minutos para atrás, el tema
de aplicarlo. Incluso podría ser desde antes de la brotación, dependiendo qué tan severo haya sido los problemas de oído y las cicatrices que tienen en la campaña anterior o muy temprano. Entonces, el aceite agrícola ya en concentraciones un poquito más altas, de 1.5 a 2%, serían recomendables. Normalmente lo que aplicamos para control de oído y otros insectos son dosis que giran alrededor del 1%. 1% con buena cobertura, es una dosis que funciona perfectamente bien para un control sea preventivo, digamos, o curativo para el tema, digamos, del oído, ¿no? Como dice ahí, el aceite agrícola controla eficazmente también chanchito blanco, ¿no? Y mezclado con clorpirifos, digamos, puede ser un buen trabajo, y otros productos, ácaro de las yemas, ¿no? Con metomil, digamos, funciona bastante bien. Entonces, hay digamos, el aceite, digamos, nos ayuda a controlar una serie de insectos, sobre todo insectos pequeños. No sé qué también trabaje con lepidópteros, quizás no sería lo más adecuado para lepidópteros, pero muchos otros chupadores, el aceite funciona bastante bien, ¿no? Cuando termina el control de oído, como le dije ahí anteriormente, ¿no? cuando las bayas llegan a 12, 13 bricks, salvo tenga una situación, digamos, complicada, digamos, de alguna variedad que tenga un raquis que pueda ser, digamos, muy vulnerable. Entonces, en ese caso van a tener la necesidad de continuar aplicando posiblemente hasta la cosecha, ¿no? Cuando las hojas de la vid ya maduran, ya no son infectadas, ¿no? Las yemas son sensibles a ser infectadas hasta el desarrollo posterior, digamos, a 6 a 9 entrenudos por encima de la yema que nos interesa. Si es una variedad de poda corta, ciertamente, digamos, si existiera, digamos, una situación de un oídio latente en yemas más apicales, digamos, no sería relevante para la siguiente campaña porque, digamos, no se va a eliminar con la poda, ¿no? Entonces, digamos, como dice ahí en conclusión, con la excepción de posibles tratamientos de post cosecha, digamos, previos a la poda, normalmente no es necesario continuar con las aplicaciones de oídio, digamos, después de la cosecha, ¿no? Control, aplicaciones de cobertura, es un tema del cual voy a seguir un poco y lo he estado mencionando a lo largo de toda la campaña, básicamente porque, como he mencionado, estamos entrando en el tema del aceite, es un producto de contacto. Entonces, la cobertura y el lograr muy buena cobertura, digamos, es fundamental para poder lograr un buen resultado con el uso de aceites agrícolas, como el caso del trite, ¿no? Los principales motivos de mala cobertura, ¿no? Va a ser pobre penetración por canopias demasiado densas, pobre penetración por equipo inapropiado, por falta de presión de agua y o de aire, el efecto, digamos, barrera de las hojas, por las cuales las hojas se acomodan planas unas contra otras, formando una barrera que impide la adecuada penetración, ¿no? Esto, entiendo que pueden verme, es como un efecto libro, o sea, se pegan las hojas unas a otras, y hay algunos casos, si es que no hay la debida turbulencia, por más muy fuerte que sea el aire, al pegarse las hojas unas contra otras, entonces simplemente lo que está entre las hojas, ¿no? Que las caras que se pegan una a la otra, como si estuviesen juntando las palmas. Entonces, claro, si se le aplican en las manos, por muy fuerte que sea el producto, pero tienen las manos juntas, al separar las manos, las palmas, digamos no van a quedar cubiertas. Entonces, es muy importante el uso de turbinas y que tenga una buena dirección, que tenga una buena presión de aire, para que haya una buena turbulencia y las hojas se muevan de forma completamente irregular y de esa manera podamos lograr una buena cobertura. Mala calibración de equipos es otro motivo importante por el cual muchas veces no hay una buena cobertura. Acá tenemos simplemente algunos indicadores, digamos, de densidad de gotas. Esto, digamos, se puede hacer, evaluar muy fácilmente con papel hidrosensible, ¿no? Densidad de gotas, digamos, en distintos escenarios, desde pobre hasta adecuada cobertura. Como dice ahí, las aplicaciones de gotas finas, digamos, de 100 micras o menos, ¿no? Y productos de contacto, ¿no? Para control de oído, la densidad de las gotas en promedio no debe ser menor a 200 gotas por centímetro cuadrado, ¿no? Entonces estamos viendo que estamos básicamente en el rango del lado derecho, y si uno usa papel hidrosensible, ese es básicamente con gotas finas de 100 micras, el tipo de cobertura que debería de tener. Y esto es particularmente importante cuando uno está hablando de control
digamos, con el uso de aceite por ser un producto de contacto, ¿no? Pobre cobertura, tenemos para lograr un adecuado control, las aplicaciones deben cubrir como mínimo el 90% del total del follaje, considerando ambos lados de las hojas, y particularmente las hojas tenemos en la parte inferior de la canopia y los racimos, ¿no? Las pruebas más comunes para probar la eficiencia de las aplicaciones, ¿no? Y el porcentaje por cobertura pueden utilizar, digamos, pigmentos fluorescentes, pigmentos no fluorescentes como rodamina, simplemente, digamos, con una aplicación previa para ver qué tal, o papel hidrosensible, que simplemente son algunas fotos, digamos, de los métodos, digamos, que se te pueden, diferentes métodos que se pueden utilizar para validar la calidad de la cobertura que tiene, que logra, ¿no? Y si es que tiene que ser corregida o no, ¿no? ¿Cómo poder mejorar la cobertura? Como dice, digamos, encontrando un ángulo correcto para la aplicación, digamos, de boquillas, ángulos de 15 a 20 grados hacia adelante o 10 grados hacia atrás, ¿no? Hacia adelante o hacia atrás con respecto a la fumigadora, ya son, digamos, van a tender a mejorar la penetración y reducir el efecto barrera de las hojas. Utilizando boquillas de gota fina y de cono hueco, aumentando la presión del agua al máximo recomendado para las boquillas, utilizando turbinas para generar turbulencias en el follaje, calibrando los equipos periódicamente y verificando constantemente que se estén cumpliendo con los volúmenes indicados, ¿no? Y no aplicar en horas de mucho viento, si es necesario, se debe aplicar de noche. Existen ciertos reportes de algunos cultivos que son, en horas de mucho calor, se vuelven sensibles al tema del aceite. No es mi experiencia. En el caso de la vid, no sé, en Nazca, en verano, la temperatura, digamos, está entre 30 y 35 grados. No sé, quizás en Piura, de repente la temperatura puede llegar a ser un poco más alta. Normalmente no estamos aplicando en horas del mediodía, 2, 3, de la, 1, 2 de la tarde, que son las horas más calientes, porque normalmente por el efecto del viento no aplicamos en esas horas. Pero, digamos, en mi experiencia, en el caso puntual de la vid, nunca he tenido problemas, digamos, o nunca he visto problemas, digamos, de incompatibilidad, digamos, entre días muy calientes, horas de aplicación muy calientes y el aceite. Pero entiendo que en otros cultivos, y quizás en zonas más calientes, esto pudiese llegar a ser un problema. Entonces yo recomendaría precaución en ese sentido, y que vayan viendo y vayan probando. Una vez más, normalmente uno no está aplicando en las horas de más calor, normalmente son las horas de más viento, y normalmente uno no quiere aplicar en esas horas. El índice de control de oidio se sale un poco del enfoque de esta charla. Lo voy a dejar ahí, posiblemente esta charla va a quedar colgada, Bayer se las puede pasar, ustedes lo pueden ver ahí. La idea es que a través del índice de control oidio tener una mejor idea, a través de programas y estación meteorológica, de entender, digamos, el ciclo de vida del oidio, y de esa manera poder anticiparse a los tiempos en los cuales uno debe hacer las aplicaciones, y de esa manera las aplicaciones no sean tan profilácticas, digamos, y tan de calendario. Ya, es un poquito complejo y engorroso de explicar, y entiendo que ya se nos está, digamos, un poco quedando corto el tiempo, y no quiero tampoco aburrirlos demasiado, digamos, con una charla demasiado prolongada. Es un tema interesante, sé que la gente de Bayer lo probó, digamos, con ciertos éxitos hace unos años para atrás con estos modelos, que quizás tengan que ser un poco más afinados para nuestra realidad. Otro de los temas, con esto doy por concluida, digamos, la presentación. Voy a continuar haciendo algunos otros comentarios. No estoy muy seguro ahora cómo hago para salir de abrir, activar, ¿Qué hice?
Eric, vamos a las preguntas. Sí, pues tenemos ya algunas preguntas, sin embargo, antes de las preguntas y mientras Juan Carlos ordena Ah, su... verdad, ya. Sí, mientras Juan Sí, Carlos disculpen un ordena ratito su... que no sé si ustedes me escuchan. Sí, te escuchamos, Juan Carlos. Ya, ok, yo no sé qué cosa ha pasado acá, no los puedo ver, pero los estoy escuchando. Así que si hay alguna pregunta, por favor, Sí, Juan mientras Carlos. arreglo esto, tengan la libertad de hacerlas. Sí, mira, vamos a conversar un momento sobre Trite, una presentación pues bastante corta, mientras vamos arreglando tus láminas y luego pues pasamos a las preguntas. Entonces, amigos, pues después de haber escuchado a Juan Carlos y un poco las experiencias que él tiene en el manejo de Oidium y de diferentes problemas con el uso de aceites, vamos a conversar acerca de Trite. Trite es el aceite o esta herramienta que Bayer pone a disposición de la agricultura peruana, que encaja, pues, por las características que tiene, encaja perfectamente en el manejo de diferentes problemas fitosanitarios en diferentes cultivos. En uva, naturalmente, es una muy buena herramienta para el manejo, pues, de Oidium, para el manejo de chanchito, para el manejo de picadores chupadores, por las características importantes y especiales que tiene Trite. Trite, que es un aceite que ya viene preemulsionado. Esto realmente es una ventaja, pues, técnica que tiene este producto. Porque al tener esta forma como nosotros entregamos Trite para el uso en agricultura, pues ya este producto viene mezclado con agua. Y una de las características importantes que tiene es de que la partícula, la gota que forma Trite, es 14 veces más pequeña que la de un aceite convencional. Y esto, pues, ayuda de una manera bastante notable en lo que es mejorar esa cobertura que necesitamos nosotros en el momento de la aplicación para poder tener un alcance y un cubrimiento adecuado para poder, pues, controlar los diferentes problemas en ayuda siempre con Trite. Además de eso, es importante mencionar que en el caso de los aceites, pues, una de las cosas que está relacionada con lo que es el peligro de generar fitotoxicidad es la concentración de elementos parafínicos, aromáticos o naftélicos que tienen los aceites. En el caso de Trite, pues tiene un alto contenido de compuestos parafínicos y eso hace de que el producto sea bastante seguro desde el punto de vista de poder generar algún tipo de fitotoxicidad o algún tipo de quemado, ¿no? Trite es un producto que se puede mezclar tranquilamente con muchos productos, con varios ingredientes activos. Sin embargo, siempre es recomendable que se pues averigüe un poco, se lean las etiquetas de los productos cuando nosotros vamos a hacer esas mezclas de tanque para poder definir si es que pues están recomendados en el uso con aceites para evitar así pues daños que se puedan generar por esa incompatibilidad de los activos, de los productos, cuando pues entran en contacto con productos tipo aceites. Aquí, un tema importante que lo mencionó Juan Carlos, es tener bastante cuidado pues con las aplicaciones de azufre, ¿no? De hecho, la recomendación es no mezclarlos y siempre esperar un periodo pues prudente entre una aplicación de aceite, una aplicación de Trite y una aplicación de algún tipo de azufre. Además, Trite figura en la lista OMRI. Entonces, esto lo hace también un producto que puede ser utilizado bajo las exigencias actuales de la agricultura moderna. Pues Trite con con esta configurar dentro de esta lista, pues realmente nos indica de que es una herramienta que cumple con los estándares mundiales para lo que hoy día se pide para el tema, pues, del uso de aceites en aplicaciones agrícolas. Entonces, características bastante importantes. Conversábamos hace un momento sobre los compuestos parafínicos que tiene Trite. Y aquí, pues, lo que nosotros tenemos es que cuando hablamos de aceites, hay una clasificación de estos aceites en base a los diferentes tipos de compuestos, en base a la cantidad de moléculas o de átomos de carbono que tienen los aceites y también del peso molecular y sobre todo de la densidad que puede tener un aceite. Entonces, aceites que tienen una cantidad limitada o menor de átomos de carbono pueden estar en una zona en donde no tenemos nosotros una eficacia biológica adecuada
para poder tener ese control sobre insectos, sobre picadores chupadores o sobre algunos patógenos. Y cuando la cantidad de átomos de carbono y el peso molecular es mucho más grande, entonces, pues, lo que pasa es que estos aceites pueden generar quemaduras, pueden generar efectos fitotóxicos sobre los cultivos. En el caso de Trite, pues, está en una zona óptima, en una zona media. Tiene un número de átomos de carbono que está en 23, y eso le confiere dos cosas interesantes. Una buena eficacia biológica y también una muy buena seguridad desde el punto de vista de la fitotoxicidad que pueden generar. Cuando hablamos nosotros de la composición y conversábamos hace un momento, pues de que es un producto que ya viene emulsificado en agua, entonces la concentración de Trite es 80% de aceite y 20% entre agua y surfactantes, ¿no? Lo cual lo hace pues bastante seguro. Todo este proceso para lograr la emulsión inversa es un proceso que requiere mucha energía, en donde en el momento que se mezcla el aceite con el agua y los emulsificantes, pues se rompe la gota, el tamaño de la gota del aceite. Normalmente un aceite tiene un tamaño de 700 micras, ¿no? Una partícula de aceite. Y pues mediante este proceso en donde se hace todo, se logra esta emulsión inversa, pues lo que se hace y lo que se logra es romper esa gota a un tamaño de 50 micras. Además, el uso de estos emulsificantes ayuda a que las gotas estén separadas dentro de la mezcla y eso pues le da una estabilidad al producto y nosotros lo podemos ver en el momento de que nosotros hacemos la mezcla ya con el agua, en donde vemos pues cómo no se separa esa fase acuosa de la fase pues aceitosa, de tal manera que nosotros tenemos un producto con una buena estabilidad que naturalmente me da los beneficios de esta formulación pues adecuada de Trite para el manejo de plagas, de enfermedades con el uso de los aceites, ¿no? Aquí lo que nosotros podemos ver en esta lámina es en la parte superior pues un poco de una manera gráfica podemos ver nosotros cómo es Trite con esa partícula bastante pequeña, en donde pues, lo que nosotros tenemos es agua en aceite, más emulsionantes, y en el momento que nosotros lo diluimos o lo mezclamos con el agua, esas partículas pequeñas siempre las vamos a tener nosotros en la solución de la mezcla. Mientras que con un aceite convencional lo que nosotros vemos es una partícula de aceite mucho más grande, que rápidamente, si no tenemos un buen esquema de mezcla o de agitación, pues rápidamente se puede separar esa fase, la fase acuosa de la fase oleosa, siempre quedando el aceite en la parte superior y el agua, pues, por el peso, en la parte, pues, inferior. ¿Esto qué puede significar o qué puede traer como consecuencia? Que durante las aplicaciones va a llegar un momento en donde sale un caldo más cargado en agua que en aceite y ahí tenemos nosotros deficiencias de control. Y cuando llega ya a sentarse esta parte aceitosa, pues lo que va a salir es una mayor concentración de aceite. Y esto, pues, aumenta de una forma notable el riesgo de generar quemaduras o algún tipo de fitotoxicidad. Con Trite, esto no sucede por esa característica de calidad de formulación. Aquí lo que nosotros vemos es una toma, pues, son unas fotos con aumento. En la parte superior vemos, pues, Trite a 170 aumentos versus lo que es un aceite convencional. Y podemos ver nosotros el tamaño de la partícula, realmente bastante pequeña, en comparación con el aceite convencional. Una de las características importantes que tenemos nosotros con Trite. ¿Cuáles son los beneficios que nos da esta preemulsión? Pues definitivamente la estabilidad, ¿no? El producto se mantiene estable, pues por varias horas después de haber hecho nosotros la mezcla, ¿no? En comparación con un aceite convencional, en donde rápidamente pueden separarse esas dos fases, pues con Trite no va a suceder eso. Esto nos da una, pues, seguridad, desde el punto de vista de lo que nosotros necesitamos lograr o buscamos lograr como objetivo con nuestras aplicaciones y naturalmente la confiabilidad de que pues vamos a tener nosotros una mezcla bastante estable en el tiempo que nos permita terminar de una manera pues bastante segura nuestra aplicación. Por esto, también Trite requiere menos agitación, ¿no? Versus un aceite convencional. Entonces aquí los equipos de aplicación, cuando nosotros hacemos mezclas con aceites convencionales, necesitamos tener un buen esquema de mezcla, ¿no? Entonces con Trite nosotros tenemos esta estabilidad que nos ayuda de alguna manera a mantener bastante homogénea esa mezcla que nosotros tenemos y sobre todo esa dispersión del aceite en todo el agua o en todo el caldo de aspersión que nosotros tenemos en el tanque. Una buena compatibilidad con pesticidas de uso
común en mezclas con aceites, ¿no? Y aquí pues la recomendación que siempre vayamos a buscar la información en las etiquetas de los productos que nosotros vamos a trabajar para poder definir o poder tener pues de los fabricantes de los productos si es que recomiendan las mezclas con aceite, ¿no? Entonces esto es muy importante, referirse siempre a esa información. Pues más beneficios. Pues en el tema pues, de la mezcla, vemos nosotros que Tritec, al venir ya emulsionado, se diluye de una manera más fácil y más rápida que otros aceites, ¿no? Incluso con algunas aguas de una calidad no tan buena, el efecto de Tritec o la compatibilidad de Tritec o la performance de Tritec es bastante buena. La estabilidad, pues como conversábamos hace un momento, pues es bastante estable la mezcla de Tritec con agua y con los activos que nosotros vayamos a utilizar dentro del caldo de aspersión, ya que esas fases acuosa y oleosa no se separan rápidamente. Entonces nosotros tenemos pues una estabilidad que dura bastante tiempo y eso nos permite tener pues la seguridad de una buena aplicación. La confiabilidad, por lo que conversábamos también hace un momento, pues al no separarse las dos fases, ¿no? La fase acuosa y la fase oleosa, entonces tenemos la seguridad que durante todo el proceso de aplicación siempre va a salir la misma concentración de agua y aceite. Y esto nos va a conferir o nos va a dar como beneficio una buena eficacia al producto, una buena cobertura por las características mismas de Tritec y seguridad en cuanto pues, a posibilidades bastante mínimas de que se generen algunos problemas de fitotoxicidad. Entonces, características importantes que hacen de Tritec pues, una muy buena herramienta. El tamaño de gota es muy importante. Y Juan Carlos también lo mencionó cuando hablaba de la cobertura. Con Tritec nosotros tenemos una gota 14 veces más pequeña que lo que se produce con un aceite convencional. Y esto me permite tener, desde el punto de vista de cobertura, pues una mejor dispersión del producto sobre la hoja, sobre la planta, sobre nuestro objetivo de aplicación. Al ser una gota más pequeña, vamos a tener un mayor número de gotas por centímetro cuadrado. Y también al ser una gota más pequeña, pues el efecto sobre la interferencia de algunos procesos fisiológicos propios de la planta, como la respiración y la transpiración, son mínimos, prácticamente no se dan con el uso de Tritec. Versus un aceite convencional, en donde tenemos una gota mucho más grande, en donde tenemos nosotros esa gota pues, que sí puede generar en el momento que cae sobre el tejido vegetal un efecto de lupa cuando cae el sol directamente, o por esa densidad del tamaño de la gota, pues puede también de alguna manera interferir en estos procesos de respiración y transpiración, pues puede ocasionarnos ahí problemas que tengan que ver ya con el desarrollo propio de esos procesos fisiológicos en la planta por efecto de la aplicación de aceite. Entonces, con Tritec tenemos nosotros pues una herramienta bastante segura. En cuanto al modo de acción de los aceites y de Tritec, pues básicamente, como sabemos, en el caso de los insectos nos ayudan sofocando a los insectos, tapando los espiráculos, que son las aberturas naturales que tienen los insectos, y así es como se sofoca el insecto y finalmente muere. Penetra y afecta los tejidos blandos de los insectos que nosotros tenemos en el campo, podemos tener en el campo básicamente picadores chupadores, ¿no? Además de eso, pues algunos aceites, por la densidad que puedan tener, pues tienen también componentes volátiles, y ese efecto de vapor pues también ayuda a, de alguna manera, poder controlar ciertos estadios de desarrollo de algunos picadores chupadores. También hay un efecto importante sobre lo que son las posturas, ya que al cubrir la postura, pues tapa todo lo que son, o limita los intercambios de gases del interior hacia el exterior de la postura. Y eso hace que pierda viabilidad esa postura y es una forma también como empezamos nosotros a controlar, ¿no? En el caso también de lo que son efectos sobre algunos hongos, para el tema pues, de ayudarnos con el control de enfermedades como el oidium, pues impiden la adhesión de algunas estructuras sobre la cubierta vegetal, sobre la superficie vegetal, y altera también esa condición de las paredes celulares de los hongos, de tal manera que por ahí empezamos nosotros a tener un efecto de control que puede ser bastante interesante de acuerdo pues a los momentos de aplicación, a las concentraciones que se usen o que se apliquen y también naturalmente a la característica de calidad del aceite, ¿no? Beneficios, en el caso de Tritec, conversábamos de una buena dilución en agua y esto básicamente pues por esa emulsión inversa que tenemos en la formulación de Tritec.
gotas más pequeñas que aseguran una mejor cobertura, una mejor distribución durante la aplicación en todos los órganos de la planta en donde nosotros apliquemos trite. Un espectro de control bastante amplio, pues picadores chupadores, conversábamos hace un momento, y pues hay experiencias bastante interesantes en el control de chanchito, en el control de mosca blanca, en el control de trips, enfermedades como idium, pues que definitivamente ayudan de una manera bastante importante y sobre todo con ese mínimo riesgo de fitotoxicidad. Esa actividad insecticida, acaricida, inclusive ese efecto sobre las posturas, por eso modo de acción que tiene trite. La actividad fungicida, que también la hemos conversado y Juan Carlos pues nos ha comentado mucho acerca de esa experiencia, esa potencialización de los insecticidas en el momento que se hace la mezcla con trite, también es una de las características que nosotros podemos lograr con esta adición de trite dentro de lo que es el caldo de aspersión. El producto, pues, se posiciona o se presenta como una herramienta importante dentro de esquemas de manejo integrado y manejo de resistencia, naturalmente dentro de un esquema de manejo técnico. Y como ya habíamos conversado, los registros que tiene para cultivos, para problemas, pues la certificación OMRI que tiene, que pues nos permite también utilizarlo en algunos cultivos orgánicos. Esta es la recomendación, pues normalmente de acuerdo a la forma de empleo, pues podemos nosotros irnos a dosis que pueden ir entre 1 a 2% y podemos utilizarlo también como adherente o como coadyuvante a dosis mucho más bajas, trabajando pues entre 150 a 200 mililitros por cilindro, ¿no? Dependiendo pues las características de los productos que vayamos a utilizar y dependiendo de lo que querramos nosotros conseguir, ¿no? Entonces, pues un poco para conversarles acerca pues de trite y algunas características importantes que lo hacen una herramienta pues ideal para ser utilizados en diferentes cultivos y en el caso de la uva, pues una herramienta muy importante para manejar chanchito, para manejar oído, para manejar diversos problemas que son importantes para este cultivo. Bien, Juan Carlos, no sé si tienes ahí algunas, me parece que tenías todavía algo por presentar en tu... Sí, o algo por decir que tenía que ver con justamente los ciclos de vida, que otra de las ventajas que tiene el tema del aceite es la residualidad que tiene, ¿no? Entonces, eso es ciertamente una ventaja económica, puesto que cuanto más cercanas tenga que hacer las aplicaciones, digamos, más veces tenemos que aplicar durante la campaña. Nosotros, al inicio de la campaña, si hacemos una aplicación de aceite, no volvemos a aplicar en 14 días. Una vez que la fruta ha cuajado, en principio, digamos, simplemente para darnos un margen de seguridad, porque ya es una cuestión mucho más delicada la posibilidad que te pueda afectar el oidio, digamos, en la fruta que en las hojas, lo reducimos a 10 días, ¿no? Pero el hecho es que cuando aplico aceite, si es antes de la cuaja, lo aplicamos cada 14 días o 14 días hasta la siguiente aplicación, y 10 días si es con fruta ya cuajada. Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias. Ya tenemos algunas preguntas, y una de las primeras preguntas que nos ha llegado, Juan Carlos, es, ¿en tu experiencia el manejo de aceite difiere de acuerdo a la variedad de uva? No. Y en todo caso, digamos, no, para ser bastante honesto, digamos, no tengo ninguna variedad que sea resistente. Las variedades de uva de mesa tienden a ser bastante susceptibles, unas un poquito más que otras. Pero digamos no todas les da oidio y no he visto digamos es básicamente el mismo protocolo para todas. Bien, muchas gracias. Otra de las preguntas que nos ha llegado es ingeniero, tiene o coméntenos sus experiencias en el manejo de chanchito con aceites, de chanchito blanco con aceites. Sí, digamos, entran dentro de parte de un manejo integrado, no es que digamos. Y es eso, entra el aceite dentro de un manejo integrado. Aplicamos al tronco, también antes de la poda o al inicio de la poda, con intención, es un poco difícil porque los chanchitos, siempre las aplicaciones dirigidas al tronco, los chanchitos se meten debajo de las cortezas. Si uno descascara la corteza, ciertamente el tratamiento, cualquier tipo de tratamiento para los chanchitos va a ser mucho más efectivo. Pero considerando que no es un producto muy costoso, descascaremos o no descascaremos, aplicamos al tronco para intentar de esa manera controlar un poco más los chanchitos.
esas aplicaciones tempranas, si es que hubiese, digamos, algunos chanchitos en la parte superior, en madera de un año, van a ser fácilmente controlados, porque ahí ya no tienen dónde esconderse. Y entendemos que todas las aplicaciones que hacemos, porque para ser honesto, el motivo principal por el cual aplico aceite es básicamente para control de oído, y por eso es que hice mucho énfasis en el tema de control de oído, digamos, es lo que más aplicaciones demanda, es el tema del control de oído. Tenemos claro que en la medida que estamos controlando oído utilizando aceite, eso nos está ayudando en el control de chanchitos. Pero no es que el control, digamos, los chanchitos son bastante complejos, no es que hacemos aplicaciones, digamos, de aceites con el solo propósito de controlar chanchitos, pero entendemos que colabora como parte de un manejo integrado. Así es, muchas gracias por la respuesta, Juan Carlos. Otra de las preguntas es, ingeniero, en su experiencia, ¿usted recomienda realizar las mezclas de fungicidas e insecticidas en la misma aplicación o hacerlo de forma individual? Eso va a depender de lo que dice la etiqueta. Digamos, no, eso no es un tema sujeto a opinión. Así es. Digamos, es lo que la etiqueta manda. Entonces, si la etiqueta permite, se hace. Y por último, si la etiqueta no hace mención a una mezcla particular, porque las etiquetas no van a hacer mención a todas las posibles mezclas, ¿no? Entonces, lo que nosotros siempre hacemos es una prueba. Entonces, hace una mezcla, una mochila, una pequeña cantidad y aplica una planta. Eso para nosotros, cada vez que se nos ocurre la posibilidad de mezclar algo con lo cual no tenemos experiencia, hacemos una prueba. Y después es sujeto, digamos, el tema es sujeto al resultado de la prueba. Entonces, si la prueba camina, entonces, claro, o sea, mucho más sencillo es mezclar productos, ¿no? Entonces, en vez de hacer, pues, dos aplicaciones, hago una. Pero está sujeto a lo que diga la etiqueta o, en su defecto, a los ensayos que hagamos. Es muy importante ese tema porque, pues, definitivamente esas pruebas nos van a ayudar a definir qué cosa es lo que puede suceder, ¿no? Inicialmente, la parte física, si es que corta o no corta, se precipita o no, ¿no? Dependiendo de los productos que voy a mezclar. Luego, la parte de una posible fitotoxicidad ante la aplicación ya, como dices tú, pues haciendo una aplicación en prueba, siempre llevándola a concentración, poder hacer una prueba, pues, en plantas, en la fruta, dependiendo, pues, el objetivo de la aplicación. Y luego de unos días, ¿no? Sobre todo cuando son mezclas desconocidas, cuando, pues, no sabemos qué cosa puede suceder, pues con la evaluación también vamos a poder verificar o vamos a poder tener información acerca de la eficiencia biológica esa mezcla sobre el problema fitosanitario que queremos controlar. Entonces, pues, las pruebas son bastante importantes, ¿no? Otra de las preguntas, Juan Carlos, que hice, que nos ha llegado acá, es con respecto a cuando mezclas un fungicida o parricida con aceite agrícola, pues, si es necesario agregarle un adherente. Sí, sí, digamos, como una medida de precaución, salvo estemos aplicando aceite puro, por ejemplo, dirigido al tronco, no, incluso dirigido al tronco sí utilizamos siliconado, porque justamente lo que queremos es que penetre lo máximo posible. La verdad es que siempre, como una medida de seguridad, acostumbro a añadir un siliconado con todas mis aplicaciones. Listo, muy bien, gracias. Y otra de las preguntas, bueno, tiene que ver con dosis de trite para el control de chanchito en aplicaciones foliares, ¿no? Entonces, aquí, si me permites, pues nosotros sugerimos, pues, una dosis que vaya entre 1 a 2%, de acuerdo, pues, al momento de aplicación y de acuerdo, pues, también a los gastos de agua, ¿no? Esa es una dosis que tranquilamente trabaja muy bien, nos ayuda con el manejo y también, pues, aprovechamos esas características de seguridad que tiene trite desde el punto de vista de generar algún tipo de fitotoxicidad, ¿no? Los aceites agrícolas, en tu experiencia con el control de ácaros, ¿en qué etapas o qué estadios de los ácaros has visto tú mejor control con aplicaciones de aceites? Mire, para serle absolutamente honesto, básicamente porque usamos aceites y usamos mucho azufre, aceite y azufre para el control de oído, nunca he tenido problemas de ácaros.
¿ya? Y creo que se debe a que uso aceite y azufre para controlar oidio. Y los empezamos a aplicar, digamos, desde muy temprano en la campaña. Entonces, cualquier posible ácaro, y esto, entiendo que estamos hablando de ácaro de las yemas, porque no sé exactamente, hay muchos ácaros, ¿no? Sí, en realidad no especifica, ¿no? Habla de forma general. Ya, el único ácaro, digamos, que alguna vez he podido detectar, digamos, a través de cuando se hacen los análisis de yemas, es ácaro de las yemas, valga la redundancia. Y la presencia en mi viña siempre ha sido bajísima. Bueno, digamos, nunca ha sido... Aparece por aquí, uno por acá y otro por allá. Y creo que uno de los motivos por los cuales tenemos muy poco ácaro es porque hacemos aplicaciones muy tempranas de aceite y azufre, y por eso lo mantenemos a raya. Otros ácaros, nunca he tenido problemas con otros ácaros, entonces no voy a opinar respecto a cosas en las cuales no tengo experiencia, ¿no? Ácaro hialino, ¿no? Otro tipo de ácaros, nunca hemos tenido. Bien, Juan Carlos, bueno, esas son las preguntas que tenemos. En realidad, yo tenía una pregunta. Sí. Juan Carlos, ¿cómo mides tú la calidad de un aceite? O sea, en el mercado hay muchos aceites derivados del petróleo, pero ¿cómo escoges el mejor aceite para justamente tener esas cualidades en el producto que tú estás mencionando, ¿no? De poder controlar sin tener problemas de fitotoxicidad. Mi evaluación, digamos, es un tanto, digamos, empírica, digamos, y de campo, ¿ya? No sabría honestamente dar una respuesta científica o respaldada científicamente, pero, digamos, lo primero, digamos, que voy a evaluar, digamos, es la emulsión, ¿no? ¿Con qué tanta facilidad se forma la emulsión? Si es que, digamos, se separa o no se separa del agua. Eso sería lo primero que chequearía, ¿no? Hacer la mezcla, dejarla un rato, ver si se asiente, si se separa el aceite del agua. Lo segundo es algún posible efecto fitotóxico, digamos, que pudiese producirse sobre el cultivo, o sea, que estamos hablando del habito, el cultivo que sea, aplicarlo y ver si es que produce algún tipo de efecto, ¿no? Tercero, evidentemente, es un tema de resultados. Y en el caso, digamos, del oidio, el cual enfatizo porque, digamos, es donde más experiencia tengo y en donde creo que más oportunidad hay de poder utilizar aceite, es particularmente cuando son aplicaciones curativas, ¿no? Entonces, digamos, ahí sí es muy, el efecto del aceite es muy rápido, o sea, pero muy, muy rápido. Entonces, digamos, simplemente aplicarlo y ver si controló o no controló. O sea, no es como otros productos que hay que esperar días. En el caso del aceite es un tema de no sé si decir minutos, de repente peco exagerado, pero sí he tenido la experiencia de poder hacer aplicaciones. No puedo recordar exactamente el tiempo, pero fue un tiempo corto, puede haber sido una hora de repente, no recuerdo con exactitud, después de haber puesto las hojas en un microscopio fuerte para ver las hifas, Y el control era absoluto. Es impresionante cómo se ve el control de oidio, digamos, cuando uno aplica aceite. Todas estas hifas que parecen unos postecitos de luz, ¿no? Cuando las vi en microscopio, entre grises y blancas, uno aplica aceite y después simplemente están todas negras y quemadas, que parece que hubiese habido un incendio sobre el oidio. Es realmente impresionante. Entonces, digamos, el ver el resultado de un aceite sobre el oidio presente es algo... Digamos, si es que uno tiene un microscopio suficientemente potente, es una cosa, digamos, que se hace en cuestión de minutos, de horas, de pocas horas, de muy poco tiempo, ¿no? Entonces, básicamente yo diría que esos tres serían tres formas, digamos, bastante, digamos, empíricas y sencillas de poder, digamos, validar la calidad de un aceite. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. César, ¿alguna otra pregunta? No, básicamente era eso, porque pues hablando de Tritec, es un aceite mineral de baja densidad que permite justamente tener una buena emulsión en el tanque de aplicación, en el tanque de mezcla,
y tener una buena distribución también en el cultivo, ¿no? Adicionalmente, como tú lo mencionaste, las características que tiene hace que no sea fitotóxico al cultivo, ¿no? Y por lo tanto podría también no solamente emplearse en uvas, sino en otros cultivos como arándanos, que también son muy susceptibles por la pruina, o frutas también que básicamente con otros aceites podrían salir dañados, ¿no? Así es. Sí. El tema de la pruina creo que también es un tema importante, y es un tema que no hay que asustarse mucho. Inicialmente, sí, el aceite se lleva un poco de la pruina de la vid, pero esta en cuestión de, yo diría, unos 10 días se regenera, ¿no? Uh-huh. Entonces, si uno está aplicando, digamos, al inicio, digamos, después de cuaja, cuando la fruta es chica, sí, la fruta ciertamente queda brillosa, pero la fruta se recupera, digamos, la pruina se vuelve a desarrollar. Y si alguno ve y tiene la necesidad de tener que aplicar aceite, digamos, mucho más cerca de la cosecha, ahí sí, digamos, por efecto de la pruina, yo recomendaría, digamos, tener cuidado, de repente no aplicarlo demasiado cerca, ¿no? De repente respetar, y dependiendo qué mercado va y qué tan delicado sea el tema de la pruina, de repente respetar unos 10 días antes de la cosecha, 15 días, dependiendo de la variedad, si es negra, malasia, cosas por el estilo, mercados que valoran mucho más la pruina, de repente habría que tener un poquito más de cuidado. Pero la pruina se regenera, y no hay que preocuparse particularmente por las aplicaciones tempranas cercas a la cuaja, que la fruta quede brillosa. Gracias, bien, Juan Carlos. Muchas gracias. Bien, Juan Carlos, ha sido realmente un espacio bastante interesante para conversar acerca de tus experiencias en el uso de los aceites. Y pues estamos terminando ya con esta capacitación, con este espacio, en donde pues hemos tenido esa interacción con nuestros amigos que nos están siguiendo a través de AgroBayer Perú. Juan Carlos, te invito a tus palabras de despedida para poder ya cerrar el evento. Bueno, una vez más deseo agradecerles por la invitación. Es un placer poder colaborar con ustedes. Uno de los motivos porque honestamente me interesa, digamos, participar en este tipo de charlas es porque ciertamente es un buen producto. Es un producto además de temas de toxicidad, de sanidad, de seguridad para los empleados. Además es un producto muy seguro, digamos, no me tengo que preocupar mucho cuando usted está aplicando aceite, digamos, es un producto muy seguro, ¿no? Me meto al campo, si me cae un poco, digamos, estoy seguro que no voy a acabar en la clínica ni intoxicado. Es muy seguro para los consumidores, no hay problemas de residualidad, y es un muy buen producto dentro de un manejo integrado. O sea, es un producto sano, ¿ya? Y por eso es que me atrevo a poder, digamos, colaborar con ustedes y compartir mis experiencias, ¿no? Entonces, eso. Y bueno, les deseo la mejor de la suerte y les agradezco mucho por la invitación. Ha sido un gran placer. Muchas gracias, Juan Carlos. El agradecimiento hacia ti también, porque realmente ha sido un espacio bastante interesante con todo lo que se ha conversado hoy día. Bien, amigos, les agradecemos a todos ustedes por pues, habernos acompañado en esta sesión. Los invitamos a seguirnos en nuestras plataformas de AgroBayer Perú, tanto en Facebook como en YouTube, y a seguir también con la programación que tenemos, ¿no? El día de mañana tenemos también un tema bastante interesante que tiene que ver pues, con el manejo de prodiplosis, también con un especialista, como es el ingeniero Manuel Bravo Calderón, pues en donde también vamos a tener este conversatorio para conversar pues, sobre aspectos importantes en el manejo de esta plaga, también importante para varios cultivos que tenemos nosotros en el país. Muchas gracias nuevamente y buenas tardes. Desde la Tierra Oriental llegó Canemite para proteger tus cultivos de palto. Con Canemite ya no podrá escapar la arañita. A Canemite nada se le escapa. Canemite es un acaricida con buen efecto de choque. Canemite, excelente residualidad para el control de la arañita. Con Canemite, controla todos los estadios de la arañita. No tienen resistencia cruzada reportada con otros acaricidas. Canemite, un guerrero contra la arañita.